semana la casa de los indomables Houston, Texas, se convirtió en un santuario que albergó a más de 800 de las diosas amazónicas más despampanantes de todo Texas. Casi un millar de chicas y un hombre contestaron la convocatoria anual de los Texans. En esta, sus audiciones 2017 del equipo de porristas de los campeones de la División Sur de la Conferencia Americana, la NFL. Y todas, absolutamente todas, durante dos días de competencia, buscan una de las 32 plazas disponibles para ser una NFL cheerleader. Ahorita están las muchachas haciendo el primer round. Les acaban de enseñar un baile. Entonces ellos están bailándolo. Creo que están haciendo dos rounds de 8 cuentos. Y luego ya cuando llegan hacia el frente, los jueces hacen como un freestyle. Se puede hacer lo que ellas quieran, cualquier baile. Y son muchas chicas. Con un panel de 12 jueces conformados por fanáticos y aquellos que compran palcos de cientos de miles de dólares en el NRG, conformaron un jurado que decide quién sí y quién no se convertirá en la próxima Houston Texan cheerleader. De lograrlo, nosotros nos deleitaremos viéndola circunnavegando el emparrillado más importante del mundo. No obstante, su verdadero legado se logra lejos, lejos de los reflectores, allá, afuera de la cancha. Gana más por hora una cajera en McDonald's que estas divas bailarinas por cada partido. No obstante, la experiencia, el orgullo y las puertas que esta exposición mediática les da compensan los $7.44 la hora que se les paga por 5 horas en cada domingo. Pero el vínculo, forjado en horas y horas de práctica con sus compañeras y las memorias creadas junto con ellas, las acompaña por siempre. La última y nos vamos. ¿Tú fuiste porrista por cuánto tiempo? Fui porrista por 3 años. ¿Qué es lo que más te gustó de eso? Me vas a hacer llorar. Lo que me gustó más, yo creo que es las amistades que creí que haciendo aquí, estando aquí en el equipo, con las chicas, la comunidad. Claro, estando ahí en el juego está muy padre y muy divertido, pero más que nada todas las amigas y amistades. Desde que se creó el equipo de baile de los Houston Texans al llegar el equipo a Houston en el 2000, este equipo de verdaderas atletas han tenido en sus filas a ingenieras aeroespaciales, doctoras, policías, maestras, amas de casa y más de 500 graduadas de universidades. No hay reglas que impida a quien sea luchar por un puesto. Ni el equipo ni la NFL regulan estas audiciones. La decisión es únicamente de los miembros del jurado. En la cobertura total de la NFL de la ciudad de Houston, Texas, aquí en la NRG Stadium, con imágenes de Luz Franco, Francisco Villalobos, López Dóriga Digital.